Vení, Darío, por favor. Candidato a vicegobernador, ¿sí? Nosotros somos respetuosos de la difusión de los datos oficiales, con lo cual estamos esperando la confirmación de una tendencia. Estamos muy contentos con el resultado de la elección, pero repito que queremos esperar para hacer las consideraciones del caso sobre el resultado electoral a que avance un poco más el escrutinio. ¿Están esperando Comodoro Rivadavia? Comodoro ya ha sido cargado en buena medida y nosotros tenemos una visión muy optimista. Pero repito, queremos esperar la confirmación con un grado. Pero por lo pronto, tenemos acá al intendente de Gaiman, Darío James, que ha obtenido un resultado importantísimo. Y yo quiero decir que tenemos y queremos felicitar a los candidatos que han obtenido el triunfo en los municipios de una cantidad importante, 15 municipios: Rada Tilly, Gaiman, Esquel, Rawson, Puerto Pirámides, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, El Hoyo, Gobernador Costa, Paso del Sapo, Epuyén, Dique Ameguino, Carren Leufú y Paso de Indios. Además, ha habido un resultado apabullante en toda la zona del Valle, en Cordillera, y muy buenos resultados también en la zona sur de la provincia. Pero perdón, los fiscales nuestros nos trazan un panorama absolutamente alentador, pero nosotros queremos tener la responsabilidad de esperar a los resultados oficiales, por lo menos un mayor grado de avance. Y pedirle también a nuestros fiscales, a los simpatizantes, a los militantes, a los voluntarios, que estemos atentos, porque tenemos nuestra carga para confrontar con cualquier otra carga oficial. Pero insisto en esto, queremos ser respetuosos de los datos oficiales. Tenemos toda la expectativa de que esa carga se acelere, que sea más rápida, porque nuestra carga lo ha sido y entiendo que la de otros partidos también. Y entre tanto, estar todos atentos y permanecer cada uno en sus lugares para cuidar este resultado que hemos sabido. ¿Cree que se define esta noche o habrá que ir al recuento definitivo por cómo viene según la tendencia que ustedes tienen? Se va a definir esta noche, más allá de que legalmente después hay que hacer. ¿Con claridad o sin claridad? No, con claridad. ¿La explicación de que la carga sea tan lenta le ha llegado a un tipo de explicación? No lo sabemos. Las particularidades propias de esta elección, el desdoblamiento, el apresuramiento en la convocatoria sobre límites de plazos, probablemente, pero esa explicación en todo caso se la tiene que... Más allá de lo que está planteando, han sido tres turnos electorales con crecimiento Juntos por el Cambio. El propio Ignacio Torres también ha crecido cada vez más en sus números. Con los números ahora, ¿qué título le pondría a la elección? Y es un resultado que nos permite volver a una provincia con alternancia, con equilibrio. Quiero destacar también en este listado de municipios que hemos ganado, no nos olvidemos que hace unos meses Gerardo Merino obtuvo un triunfo aquí en la ciudad de Trelew, que hoy lo ha ratificado. Así que también felicitarlo a Gerardo porque, bueno, él lo podrá contar mejor que yo, pero el resultado hoy en Trelew, la diferencia ha sido apabullante. Sí, bueno, ahí sí te doy la razón, los fiscales nos pasaron la información y realmente el resultado entre Leu ha sido contundente en abril y ahora se revalidó. Así que la mirada es optimista, digamos, los resultados nuestros son alentadores y creo que bueno, desde Trelew, al haber hecho una gran elección, vamos a hacer fuerza para la alternancia esta que... ¿Reflexionar, Daniel, le pregunto a quien quiera, reflexionar sobre el papel del libertario? Digo, pues son votos que hay algunos analistas que consideran que podrían ir para Juntos por el Cambio, que no existir. No, yo creo que hoy no se ha visto reflejado, al menos acá en Trelew, en la provincia del Chubut, la fórmula que representa ese espacio político. Los números que estamos viendo no estaría siendo una buena elección, así que no lo veo importante en este acto eleccionario. Y quiero destacar también, en línea con este resultado que destacamos del Valle, el triunfo que hemos tenido hoy en Gaiman. Por eso también me interesaría que Darío... Ahí va a conversar con el intendente electo de Gaiman. Acá ya están gritando Nacho Torres, gobernador. Lo que planteaban recién, ¿no? Estábamos hablando incluso, estábamos escuchando la palabra del intendente electo de Trelew, ¿sí? Que también le han quitado un bastión al peronismo. Así que la provincia de a poco va tomando también otro color, incluso también en distintas comunidades y pueblos y ciudades de Chubut.
La verdad que Juntos por el Cambio ha hecho una gran elección. Falta Comodoro Rivadavia, falta llegar a un cierto piso de porcentaje escrutado. Te vuelvo a decir, José, los fiscales de Juntos por el Cambio ya tienen 90% de lo escrutado y hablan de una ventaja de 5 puntos. Ahora la página web del Tribunal Oficial de Chubut habla de menos de 3 puntos de diferencia. Falta cargar aproximadamente 30% de Comodoro. Nacho Damonte, enseguida volvemos con vos. Gracias por la información. Mucha cautela también, ojo, recién. Qué bueno gane alguien joven, además, ¿no? A mí me parece bueno. Igual vos sabés que en Juntos todavía hay cautela, digo, chequeando redes.